¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Muy pero muy buenos días. Estamos abriendo una nueva mañana de Entre Surcos y Corrales en este último día de la semana, en este viernes 10 de marzo aquí en la pantalla de América Sport, en una hora de programa para contarle lo más importante que tiene el sector más productivo del país, toda la información para el hombre de campo hasta las 7 y media. Como siempre, entre surcos y corrales con todo lo que usted necesita saber. Recuerde que nos puede visualizar en www.entresurcosycorrales.com También nos encuentran en nuestras redes sociales en Facebook como entre surcos y corrales, en Twitter como entre S y C, nuestro Instagram entre surcos y corrales, todo junto, y nuestro canal de YouTube entre surcos y corrales. Toda la información en las diferentes plataformas, en nuestro sitio web, usted ahí puede visualizar este programa en el mismo horario en que estamos saliendo aquí en la pantalla de América Sport, y si no, replicarlo durante toda... La jornada. Para comunicarse con nosotros, ya lo sabe: info arroba, entre surcos y corrales.com. Todas las inquietudes. Si usted quiere ser parte de alguno de los formatos que tiene entre surcos y corrales, comuníquese, póngase en contacto. En el programa de hoy, para cerrar esta semana, programa cargado de material, así que no los voy a entretener mucho porque vamos a estar compartiendo el remate televisado del Rogán en el marco de la Expo Agro, ahí en el predio en San Nicolás. Remate muy interesante tenemos imágenes de las ventas y obviamente palabra de protagonistas porque Mauricio y Rodrigo están en Rosario están todos los días en San Nicolás con lo que tiene que ver con la Expo Agro, Expo Agro que en la jornada de ayer tuvo la actividad finalmente suspendida por las lluvias caídas en las últimas horas así que eh, pero el remate fue realizado el día miércoles el remate de campo de, perdón de el Rosgan Remate interesante del Rogar en lo que es el marco de la Espogra. Así que ahí estuvo Mauricio y Rodrigo con notas y nosotros estaremos compartiendo imágenes de las ventas. También vamos a repasar lo que dejó el remate interesante en Olavarría de Alfredo S. Mondino, un remate con un poquito más de 2.000 cabezas. Algunas cabezas no pudieron ingresar por el tema de las lluvias caídas en los últimos momentos, o en los momentos previos al remate en Olavarría, por eso no se pudieron cargar algunas haciendas. Y también por el tema del Senasa, época de vacunación. Pero bueno, remate importante, mucho protagonista, muchos valores. Así que vamos a eso, también lo estaremos compartiendo con todos ustedes. Protagonistas, información, todo en esta hora de programa. Pero vamos a comenzar actualizando eh, nuestra cartelera de remate, nuestra agenda, porque como siempre le decimos, hubo lluvias en las últimas horas, aquí en nuestra zona, y es por ese motivo que hubo suspensiones, hay remates que se van difiriendo, entonces, a estar atento a ingresar a corrales.com para ver la cartelera de remates y acomodar la agenda. Hacemos presentación comercial y vamos con los remates para el día de hoy y los primeros días de la próxima semana. Clase, calidad. Remate Feria, remates por televisión e internet, mercados de concentración y ventas directas, Cámara Argentina de Consignatarios de Ganado. Más de 200 empresas al servicio de la producción pecuaria. Para hoy, en La Pampa, en general hacha Néstor Hugo Fuentes, gordo, invernada y cría. El remate que estaba programado de la firma Ledesma y Arana en Tandil, desde la ciudad en la cual nosotros salimos mañana tras mañana, fue suspendido por lluvia. Hasta nuevo aviso, estaremos eh, pasando la nueva fecha cuando nos informen desde la firma consignataria. Confirmado, entonces Ledesma y Arana suspendido. En Villahuidobro, el remate Alfredo Sebastián Mondino, 1500 cabezas, gordo, invernada y cría. Están programados para el próximo martes en azul, Gordo Invernada de Cría desde las 12 con Adolfo Cuerner, 800 cabezas, y en Cacharí el especial 25 aniversarios de Hugo R. Ariste y 2000 cabezas. En azul, entonces, Cuerner. En Cacharí, Hugo R. Aristek. Y en Capital Federal, el remate tradicional por internet de la firma Madelán. En Cuatiá remate televisado del litoral a partir de las 10 de la mañana con Colombo y Maliano. En Río Cuarto, Feria Álvarez. Esto en la provincia de Córdoba. Si nos vamos al miércoles, en 17 de agosto, Bertini y compañía, gordo Invernada y cría. En Ayacucho está el especial de la fiesta del ternero con 5.000 cabezas. En Bransen, Hacienda La Balanza con Jauregui Lorda. En Cacharí, Mil Cabezas, Wallace Hermanos Gordo Invernal de Cría. En Maipú, Monasterio Tatarsal, 800 cabezas. Y el primer día de negocios del remate televisado del Rogán. La actividad entonces... En lo que tiene que ver con la jornada de hoy, recuerde des Mayarana suspendido por su hasta nuevo aviso. Y los primeros días de actividades de la próxima semana. Repasada la agenda entonces en lo que tiene que ver con la cartelera de remates, le vuelvo a reiterar, no me cansaré de decirles. www.entresurcos y corrales.com. Ahí accede a nuestra. Solapa de cartelera y tendrá toda la actividad en los diferentes puntos de la provincia de Buenos Aires y del país, en lo que tiene que ver con los remates, y ahí podrá actualizar su agenda y ver si algún remate se suspendió, se cambió o por qué motivo fue que no se está dando en la fecha que estaba programada. Hacemos la primera pausa ahora en Entre Surcos y Corrales. A la vuelta, regresaremos y empezaremos a repasar lo que dejó el remate televisado del Rosgal en el marco de la Expo imágenes de las ventas, valores y, obviamente, palabras de protagonistas. Solidez, trayectoria y excelencia. Hablamos de nuestra genética a través de nuestros representantes. Madelán cuenta con más de 65 representantes exclusivos en todo el país, convirtiéndola en la red más importante de Argentina, lista para asesorarlo cuando y donde lo necesite, porque 20 años de liderazgo no solo se refleja en la calidad del rodeo. Genética Madelán, haciendo lo mejor para su hacienda. Segundo bloque de Entre Surcos y Corrales en esta mañana de viernes. Y nos vamos a San Nicolás, al predio de la Expo Ahí estuvo Mauricio junto con Rodrigo. Ahí se desarrollaba el remate especial del Rogan. Por ese motivo vamos a compartir imágenes de cómo se iban comercializando diferentes lotes para luego en placa repasar los valores finales. Y que Jerez, el que está en pantalla, muchachos, se logra como todos los años comprando los mejores toros Jerez, en la exposición de Curuzú y los vientres que siempre compra... La familia García, uno o dos años, clase muy buena, estado bueno, están a campo, más suplementación. Conoce, mi amigo, mío, por supuesto, el novillito trazado, 280 kilos. Novillo de muy buena genética, buena conformación, ahí lo tienen. Derrocha calidad el novillito de García, muchachos. Se pesa en la estancia con el 3% de desbate, 30 y 60 días el remate y lo tienen. 31, 50, yo va. 31, 50 y 50 y 50, lo que vale 33, 34 pesos todos los días acá. 31, 50 y 50, 60, 70. Mira más a mí nomás. 70, 70, 80, 80. Son máquinas, don 80, 90 y 32. 31, 90 hasta acá. 32, Vicente. Vicente, 32, 10, 10, 20, o 20, 30, 30. 30 cualquiera ahí, 30, 40, 50, 60, 70. Novillo para largarlo en un campo entre Ríos. Cansarse, de ganar plata con estos novillos. 80, 90, 90. No, la última. No es la última, para alguien que sabe de novillo. 90 y 33. Novillazo Jerez por acá. Presten atención. 32, 91, 32, 92. 32, 90 y fue 33. ¿No? Les cuento entonces que en el predio de la Espuagro se subastaron en este remate televisado del Rosgan 12.880 cabezas con un plazo para el pago de 30, 60, 90 y 120 días para el pago, con varios martilleros a cargo de las ventas. En lo que tiene que ver con el macho, los terneros menores a 160 kilos fueron de 35 a 43 pesos con 90 de 160 a 180 kilos de 31 a 38 con 70 de 180 a 200 kilos de 34 40 a 40 37 con 80 ternero de 200 a 230 kilos de 33 a 36 pesos con 60 el ternero de 230 a 260 fue de 31 20 a 35 con 10 el novillito de 260 a 300 kilos de 29 con 10 a 32 con 90 Novillitos mayores a 300 kilos de 25, 60 a 30 pesos. Ternero lando 25, con 20 el mínimo, 28, con 80 el máximo. 9.589 las cabezas en el macho. En la hembra, la ternera menor a 150 kilos fue de 35, 50 a 43,90, La de 150, 170 de 34, 50 a 36, 60. La ternera de 170, 190 de 31 a 41,80 80. La ternera de 190 a 210 kilos de 33 a 35 60. Las vaquillonas de 210 a 250 kilos de 30 a 35 pesos con 60. Vaquillonas de 250 a 290 de 27.70 a 70 28 pesos con 40. 2.947 en lo que eran las hembras. Y por último, en la categoría vientre se vendieron vaquillonas con garantía de preñez a 12.850 pesos. Vaca sin servicio, 7.215 pesos. Vaca con garantía de prensa usada, 8.850 pesos. Vaca usada con cría, de 6.500 a 7.400 pesos. 344. Los vientres, 12.880. Las cabezas subastadas en este remate televisado, en este especial de la Expo Agro del Rosgan. Esto sucedió en San Nicolás, provincia de Buenos Aires, con 30, 60, 90 y hasta 120 días de plazo para el pago varios martilleros a cargo de las ventas. Y una vez finalizadas las ventas, repasado lo que dejaban los valores de este remate televisado. Mauricio y Rodrigo tuvieron la oportunidad de estar con protagonistas que hacen a estas ediciones del Rosgan y que, como estuvieron en San Nicolás, estarán en la próxima semana con los remates tradicionales, con los dos días de negocios, el próximo miércoles y el próximo jueves. En este caso, vamos a comenzar a compartir palabras de protagonistas. Hablamos del gerente del Rosgan, el señor Raúl Milano, quien conversó con Mauricio y esto le decía a la cámara y micrófonos de Entre Surcos y Corrales. Bueno, Raúl, nuevo desafío para el Rosgan. Eh, del tradicional remate en Rosario, el remate en Palermo, pero nuevamente aquí en Espoagro con una oferta importante. Sí, sin lugar a dudas. Bueno, Espuagro es una de las mega muestras más grandes de Argentina, después esa discusión si era más grande o no, y es muy importante. Yo creo que es un año muy particular este, donde eh, en todos estos lugares hay que estar, hay que estar presente. Ya Rogán ya estuvo otros años particularmente también en Espoagro. Y bueno, decidimos este, claramente venir, 14.500 y pico cabezas. La semana que viene tenemos remata así que vamos dividiendo un poco la, las haciendas, como diríamos, pero muy conforme, muy conforme, porque es un muy buen año. Eh, Mauricio, vos sos de los que has venido este, trabajando y sabés que no éramos la niña bonita, ahora todos nos miran, todos nos escuchan, no, a no, no, la ganadería empiezan a generar expectativa. Pasamos un momento que no nos daba bolilla a nadie. Pero bueno, en buena hora que esto, todo el mundo vea que la Argentina tiene una gran oportunidad, sin lugar a dudas este. Es imposible que le vaya mal a la ganadería teniendo un mundo que quiere comprar y no hay carne y quien le pueda proveer y en la calidad que tiene la Argentina. Así que somos muy optimistas. Eh, por ahí hace algunos años la vaca era un elemento de tercera necesidad dentro de la economía del productor. Hoy yo digo que... Es la caja que por ahí tiene la abuela guardada y la que por ahí hace que se recuperen algunas economías regionales tan importantes en la Argentina. No, no, sin, sin lugar a dudas. Eh, uno va viendo, bueno, nosotros los demás entrevistados en general es, es mucho más la ternerada, es más la invernada, obviamente que el vientre también funciona. Y el vientre funciona a veces con, con criterio medio espasmódico, porque el vientre forma parte de esa inversión de mediano y largo plazo. Este, Qué es distinto a la ternerada que por ahí lo compra un filote y a los cuatro meses lo está sacando. Y entonces juega mucho con las expectativas. Por ahí a nosotros nos hemos pasado en remate que el 50% de los vientres quedan sin venderlo, decimos sin ninguna duda, porque no, no, no hay nada que ocultar. Es la realidad, forma parte del dato. Y hubo algunos remates que se vendió muy bien, casi el 80, el 80 y pico por ciento. Pero, ¿qué es lo que puede cambiar de uno al otro? Las expectativas. Un tema central para el productor es tener esa sensación eh, de, de que las cosas pueden ir mejor. Yo sé que nosotros estamos en Espoagrio y esto es como una burbuja, pero a veces cuando hay tanto ruido dando vuelta, como lo que en estos días se han ido viviendo en distintos lados, hay muchas necesidades, hay muchos reclamos que pueden ser justos, pero el ruido es malo en general, porque no ayuda, no ayuda a saber. Y el hombre de campo, que lo único que sabe hacer es laburar. Porque, digamos, hay otros sectores que por ahí dicen, se quejan, que la importación, y bueno, un día dejan de fabricar y importan. El hombre de campo labura siempre en el campo. Y el que es tambero hace dos ordenes al día y. y y de eso no se encuentra en un país donde se perdió mucho la cultura del esfuerzo y del trabajo. Estos siguen siendo sectores donde el trabajo sigue teniendo valor. Entonces, evidentemente, el vientre, que es un negocio de mediano plazo, pero que marca también, digamos, que es el, el deseo de que la Argentina vuelva a tener stock. De 57 bajamos a 47, ya estamos en 53 y pico, casi 54, bien, se recuperó. Seguramente el año que viene ya el novillo pesado va a salir en mayor volumen, 2016, 2017, cualquiera puede ser el cálculo, porque bueno, la gente decidió recrear, darle un quilaje mayor, ya el año que viene vamos a tener más exportación. Mire, en el cálculo que uno hace es que nosotros vamos a terminar este año entre los 250 y mil toneladas. Posiblemente para el año que viene 400 largas va a haber para tener y casi 500. Es como el 100%, pero ¿qué son estos cambios? Es un trabajo, es un esfuerzo, es dedicación y una genética maravillosa. Sé que vos, Mauricio, te encuentro en distintos lados, en Palermo. Si algo tiene que tener la Argentina es de orgullo también, es que sabe que tiene la mejor carne del mundo. La genética que tiene Argentina no la tiene nadie. Sabemos que Brasil vende, Brasil es cantidad. Por eso compramos acá, pero la calidad está en la Argentina. Y bueno, en buena hora que se vuelva a dar esta etapa de, de confianza, por eso uno ve, digamos, que los precios no sean de loco hay buenos precios, está sostenida la demanda y la gente de campo tiene que tener certeza: a la ganadería le va a ir muy bien. Y luego de ver y escuchar la palabra de Raúl Milano, el gerente del Rosgana, quien otro que es. Quien otro protagonista que es parte también de cada subasta es el señor Patricio Carli, martillero de la firma Alza Gonzue y Compañía, que en cada ronda de negocios está subastando y dándole al martillo para su casa consignataria. También tuvo oportunidad de charlar con Mauricio y esto nos decía. Bueno, Patricio, una nueva muestra a campo abierto, como es poagro y Alza Gonsue en el marco del Rosgan, en un remate más que importante. Sí, sí, disfrutando mucho, la verdad que esta exposición que es realmente la mejor en años en cuanto a volumen, a cantidad de gente, la verdad que está espectacular y nosotros con el Rogan participando por tercer año consecutivo en este, en este evento tan importante con un remate que tenemos que adaptar a los tiempos que, que es un solo día, así todos hemos juntado 16.000 cabezas. Un marco importante como decíamos y en un contexto de la ganadería más que interesante porque ha... Ah... Se ha firmado la invernada, el gordo está aumentando, me parece que es interesante. Sí, sí. Eh, esta nota hoy, si la hubiéramos hecho hace tres semanas, por ahí el panorama lo veíamos de otra manera, hoy lo vemos con un, con un mercado de gordo firmándose, con una invernada que va acompañando eso, con buen interés. Hoy hablaba con invernadores del oeste, con cordobeses que vienen y preguntan qué pasa con el ternero, que no está saliendo en cantidad, bueno, recién está empezando la zafra. Abril, eh, marzo y abril son los meses fuertes. Así que bueno, este, con este remate importante, preparándonos para la, el remate de marzo de la semana que viene en Rosario, así que bueno, trabajando mucho. Y trabajando también me parece que importante con los remates tradicionales que ustedes hacen, eh, el remate de Olavarría, el remate de Ayacucho, el de Benito Juárez, el de Pehuajó, eh, siempre todos los meses que están tan importante. Sí, sí, por supuesto. A todo lo que vos mencionás, que son los remates mensuales, que en esa localidad damos todos los, todos los meses de, eh, del año. Eh, ahora se suman los especiales como 9 de julio, el 29 de marzo, como Madariaga en, en, en abril, el remate tradicional. Así que bueno, este, la zafra pleno y nosotros acompañando a los productores para que traten de vender lo mejor que puedan sus haciendas. Así que estamos en eso. Y luego de compartir la palabra de Patricio Carli. En lo que es el remate que tuvo el Rosgan en el marco de la Expo Agro 2017, ahí en San Nicolás. Nosotros vamos a hacer una nueva pausa en esta mañana de Entre Surcos y Corrales. Estamos en este viernes 10 de marzo, cerrando una nueva semana en la pantalla de América Sport y hasta las 7 y media compartiendo mucha información. Martín Gelalor anuncia su importante remate feria en Benito Juárez. Feria Campo Amor Hermanos. Jueves 16 de marzo. Desde las 15 horas, 2.500 vacunos. Gordo, Invernada y Cría. Destacando 800 vientres. uniformes Pablo Basile, 02281 1540 8904 Gonzalo Aguirre. E Ignacio Moronel, el jueves 16 de marzo, en Benito Juárez, Martín Gelalor, 2.500 vacunos. Tercer bloque de Entre Surcos y Corrales, aquí en la mañana de América Sport, en la mañana para el hombre de campo. Y previo al viaje hacia San Nicolás, para lo que era la espoagro Mauricio y Rodrigo estuvieron compartiendo el remate de Alfredo S. Mondino en la localidad de Olavarría. Un poco más de 2.000 cabezas, ya estaremos pasando eh, todos los resultados y repasando los números finales. Pero esa fue la cantidad de haciendas que pudieron embretar. Quedaron eh, haciendas afuera por una cuestión de lluvia, por una cuestión de cenaza. Pero hubo buena cantidad, buena calidad. Da buenos valores, así que si les parece, comenzamos a repasar imágenes de lo que era la hacienda a la balanza, la hacienda al kilo, la categoría gordo para luego en placa ir con los resultados. ¿Cuánto vale 325 kilos en la villa espectacular? 35 tiene que valer 33 por 4, por 33 por 4 tengo y lo ven con 20, con 40, con 60, con 80, 34 por 4 de la villa, 20, 40, no 40, 60. 3460, 3480, 3490. Último, 90. Último. ¿eh? Último. 35 redondas de cerrar la 35 frente, ¿no? ¿verdad? ¿Con 20? ¿Con 10? 35, 1, 35, 2, y en 35 pesos vendo los cuatro novillos elegidos. 35, 1, 2 y 35 y vendí. Se vendieron en Olavarría 2.058 cabezas bajo el martillo de Alfredo y Roberto Mondino con un plazo para el pago de 30, 45, 60 y 90 días. Gordo Invernada y cría de Cría la categoría. En lo que tiene que ver con las vacas gordas, lo que estuvimos visualizando recién, se vendieron entre 19, 20 y 25 pesos. La de manufactura y conserva fueron de los 8 a los 20 pesos con 80. Los toros de 18 a 25 pesos. Los novillitos de 30, 50 a 35 pesos. Los novillos... De 28,60 a 33. El novillo orando, 20,60 a 26,60. Y las vaquillonas de 25,60 a 33 pesos con 30. 680 la cabeza, las cabezas en lo que era Hacienda a la balanza. Continuaban las ventas. Llegaba la hora de la invernada. Compartimos imágenes del macho para luego en placa y con los resultados finales. 50, 50, 50, 50, 50. 50, 100, 50, 200, 50, 300, no, 5.200, 300, Dieguito, 5.300, buenísimo son, 5.300, 3.50, 400, 4.50, 4.50, 450, 5.500, 50, no, 5.500, 1, 2 y en 5.500 va, no, espera mal, no, nada, no buenas. Compartía las imágenes que tomaba Rodrigo Rezola del Macho de la Invernada, le cuento que se vendieron terneros menores a 160 kilos, entre 38,41 y 41,4. De 160 a 180 fueron a 37 pesos con 29 centavos. Los terneros de 180 a 200 kilos, de 34 a 69 a 37,63. Terneros de 200 a 230 kilos, de 36,26 a 33,65. Ternero de 260 de 31 60 33 con 33 novillito de 260 300 kilos de 2925 a 30 con 41 el novillito mayor a 300 kilos de 2703 a 28,99 centavos. 687 las cabezas en la invernada, en la categoría Macho. Estamos en el remate de Alfredo S. Mondino, en la localidad de Olavarría. Dos mil cincuenta y ocho cabezas se vendieron en totalidad. Vamos también mientras vemos imágenes de las ventas y repasamos resultados. Ahí compartiendo los protagonistas que dejó la jornada ahí en Olavarría. En este caso, vamos a compartir la palabra de Agustino Xacelay, representante de Alfredo Sebastián Mondino en Tandil y en la región. Así que, primer protagonista que sale en esta mañana de Entre Surcos y Corrales, hablamos del señor Agustín Xacelay. Bueno, Agustín, un desafío que se habían propuesto junto con Ezequiel, con la familia Mondino, me parece que se cumplió con una importante cantidad de hacienda con buenos conjuntos de Hacienda La Balanza, de Hacienda Gorda y con un marco de público importante. Sí, la verdad que sí, un, hemos pasado un remate eh, espectacular con una remisión de Hacienda excepcional, todo lo que los corrales de Gordo, muchísimo Gordo, de excelente calidad, los productores la verdad que han, cada día hacen mejor las cosas, se ve que están poniendo muchísimo empeño en, en mejorar sus sistemas de engorde y demás, porque toda la Hacienda... Ya hay muy poco de campo, casi todo racionado, lo que no es racionado es de feedlot y las terminaciones excepcionales, novillo, vaca, no, eh, vaquillona, ternero, todo de primera, excepcional. Y con remisiones, no solamente de la barría, sino de un conjunto de partidos importantes de la zona. Sí, sí, hicimos un trabajo bastante intenso durante el verano. Eh, en la zona, bueno, en la zona que, que estoy trabajando, la zona de Tandil, Ayacucho, Rauch, Benito Juárez, Juan N. Fernández y la verdad muy contentos que nos acompañen, que se sumen a, a la familia Mondino con, con sus remisiones y acá bueno defendiéndolos, defendiendo al productor, tratando de sacar los mejores precios y hacer los mejores negocios. Y luego de compartir la palabra de Agustino Xacelay y en la continuidad de las ventas, vamos a seguir repasando imágenes de los lotes, imágenes de cómo se iban subastando, en este caso la categoría invernada. Vamos a las hembras para luego repasar en placa el valor final. ¿cuánto? 5.500, ¿vale? Cinco 5.000 pesos, ¿valen para cualquiera? ¿Cuánto? 5.000 pesos, ¿valen para cualquiera? ¿Qué es eso? mil 4.500 pesos, tengo en hoy? 4.500, 500, 500 pesos de gallina de ¿eh? esto?

Le cuento entonces que se subastaron terneras menores a 150 kilos de 37,93 a 40 pesos con 65 centavos. La ternera de 150 a 170 kilos fue de 34,52 a 38,24. La ternera de 170 a 190 kilos de 29,26 fue el promedio general. La ternera de 190 a 210 kilos, de 3341 a 34,55. La vaquillona de 210 a 250, de 31.36 a 32,70. Vaquillonas mayores a 290 kilos. Fueron de los 25,56 a los 26 pesos con 97 centavos. Repasado entonces los lotes de hembra, imágenes de los diferentes corrales que se fueron subastando y los valores que la misma categoría dejó. Vamos a hacer la pausa, pero a la vuelta se. Seguimos con el remate de Alfredo S. Mondino en la barría, nos queda ver cómo se subastaron los vientres y obviamente muchos más protagonistas que estuvieron conversando con Mauricio y con Rodrigo. Argentina, tierra de oportunidades, con nuestro campo, corazón de la nación, fábrica a cielo abierto, mano de obra y acción. Somos productores, somos cientos de miles haciendo soberanía en todo el país, con 40 grados en el norte, en la llanura de La Pampa, entre los viñedos de Cuyo, con un metro de nieve en el sur. Producimos alimentos para la Argentina y el mundo. Este es nuestro tiempo. Asumimos el desafío. Somos protagonistas. Crecemos. Invertimos. Trabajamos. Generamos vida. Desarrollamos genética de avanzada. Somos trigo, soja, azúcar, frutas, verduras. Somos cueros, carne, leche. Somos marca registrada argentina, somos productores y estamos orgullosos de serlo. Somos arroz, forestación, citrus, hierba. Generamos trabajo genuino, distribuido en cada rincón de nuestro suelo, para que nuestros hijos puedan quedarse en el campo. Somos el motor de la economía. Trabajamos en la naturaleza. Las adversidades no nos vencen, nos templan. Cuidamos y mejoramos el medio ambiente. Sabemos que todos, necesitamos de todos. Pequeños, medianos y grandes productores. Con nuestras familias. Junto a los trabajadores rurales. Por eso, trabajamos en red y compartimos información. Somos la industria del polo y el turf. Desarrollamos tecnología. Agregamos valor. Somos el papel. La madera, los biocombustibles y el vino. Somos la lana del sur y también el algodón. Nuestro rol es proveer de alimentos y energías renovables a la Argentina y al mundo. No dejemos pasar esta oportunidad. Hoy y siempre nuestro compromiso es con el país y con vos. Somos productores. Somos el campo. Somos futuro. El campo es futuro. El campo es futuro. El campo es futuro. El campo es futuro. campo futuro. campo futuro. Cuarto bloque entre surcos y corrales. Seguimos en Olavarría en el remate de Alfredo Sebastián Mondino. Y en este caso vamos a continuar con protagonistas: Ezequiel Urcade, representante de la firma consignataria en Olavarría. Quien hizo un trabajo muy importante para poder llevar a cabo este remate con 2.058 cabezas, quedando para el 31 de marzo una nueva fecha para completar con la hacienda que no pudo ingresar por el cuestión de los caminos, cuestiones climáticas y también por cuestión de vacunación. Estuvo charlando con Mauricio y con Rodrigo, Ezequiel Urcade, lo ponemos en el aire en esta mañana de Entre Surcos y Corrales. Arrancaste el 27 de marzo del 2015, seguramente que en algún momento habrás soñado con tener este encierro, esta calidad, esta gente, este remate, me parece. Sí, soñamos con eso. Eh, la empresa estaba, sabíamos cómo, cómo se iba a ir des desarrollando esto, el objetivo estaba muy claro. Alfredo siempre lo dice, vos lo he escuchado, decís, no, pero ya, no, 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 Alfredo, lo que te dice es porque... Porque va a ir sucediendo y la empresa se pone, se pone los guantes para, para meterle y no, no, no te aflojan nunca no te dejan la verdad que no te dejan caer nunca. Lo habían hablado durante el 2016 que el 2017 tenían que arrancar con un remate bárbaro y me parece que cenaza y la lluvia por ahí los complicó para no tener lo que por ahí habían soñado. Sí tuvimos. Realmente, bueno, es, ahí está donde aparece, donde aparece la firma, donde aparece Francisco, Roberto, Alfredo que te llaman y, y vos decís, nos arranca la, la vacunación el día que tenemos que, que entrar a la hacienda a la feria, el, después de haber llovido toda una semana, salía el sol y cuando te levantabas el otro día para preparar todo estaba lloviendo. Entonces ahí tenés donde te apuntalan, donde no te dejan que caigas y donde no solo que estás programando el remate, estás pensando que hay que, que pasarlo una semana porque estaba lloviendo. Eh, a la media hora que, habías hablado con, que habíamos hablado con, con Nacho, con Agustín, con los productores, que no, que no íbamos a poder cargar, estamos buscando más Hacienda para que en vez de 3.000 sean 3.500 y, y así fue, no, no. La verdad que se sumaba y se sumaba, pero bueno, es, es, creo que es la, la empresa que hace que todos seamos así. Reprogramando ahora un nuevo remate para el viernes 31, para que venga la Hacienda que... Seguramente ya habían comprometido a los productores. Sí, están los mil de base, que son los que no entraron en este remate. Eh, Pensá que teníamos 400, 500 terneros que iban a entrar, que no pudieron por cuestiones de cenaza y porque Olavarría, sabiendo cómo es la zona de cría de acá, los caminos están eh, desbordados por agua y los campos, las mangas, es tremendo, no se puede trabajar. Hay gente que, que realmente nos ha mandado a Hacienda que no podría haberlo hecho y igual lo hizo. Te llama el productor, dice que no cree que puede cargar y a la media hora te dice que va a ser el trabajo igual, que se puso las botas y con el vecino están armando tropa para mandarte a la feria, que es un compromiso increíble de, del productor. Ventas, me parece, de acuerdo a lo que fue la fiesta. Sí, valores que nos sorprendieron. Nos quedamos, cuando iban saliendo vos decías que se estaban peleando, superando los 35 pesos con los novillos. 250 novillos, 400 vacas gordas que superaron los... Los 25 pesos la vaca, que también, viste, cuando empieza a pasar el 22, 23, decís, se va, se va y, y, y se corren. Lo mismo, bueno, el ternero, estábamos calculando terneros de 180 kilos, 190 kilos con 38 pesos, que no es poco, y valores del ternero más liviano que tenemos que sacar las cuentas, pero han pasado los 40 pesos. Estamos y bueno, la verdad que más que contentos, eh, por ahí sorprendidos de, 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 de las ganas y... ¿Y cómo están viendo para adelante esto los, los productores? Gracias, como siempre, Ezequiel. Y eh, para aquellos que transmitimos periodismo ganadero con pasión, que del otro lado haya pasión nos pone muy contentos. Sí, sí, nosotros realmente si hay algo que se pone desde Mondino es, es pasión. Porque cuando vos parece que la cosa no se puede, eh, con nosotros se puede. Y ellos te dicen que se puede y, y se puede. Realmente. Así que, bueno, un orgullo trabajar con ellos, con todo, con el grupo de de amigos que tenemos que estamos trabajando, somos muchos. Están, vos ves Nacho como cómo está trabajando, Agustín que ahora está, se agregó desde Tandil y está con Hacienda que se nota mucho en la feria. Realmente hay mucha Hacienda que ha traído Agustín de la zona, digamos, de la barría para el lado de, de la costa, y se está notando en el número y, y cómo, cómo se arma la, la provincia de Buenos Aires, cómo se, se arma el centro, la cuenca del Salado con la firma Mondino. Y luego de compartir la palabra del representante de Alfredo Esemondino en Olavarría, hablamos de Ezequiel Urcade. Continuamos con las ventas porque nos quedan compartir imágenes de los vientres para repasar en placa el resultado final. 60, 90 y al 6.000, 6.050, ¿no? 6.000 pesos tengo al frente, 6.050, 6.100, 150, ¿no? 6.100 pesos tengo, voy una, 150, 200, un regalo, 200, ¿no? 6.150 voy una, 150 voy dos, y en 200, 250 y 300, 350, 400, ¿no? 3.50, una, dos, y en 3.50 se va, no hace más, ¿no? Nada, 6.350, fui. Y en la categoría vientres se vendieron vacas usadas con cría 232 cabezas entre 6.100 y 6.350 pesos. Repasamos entonces lo que dejaban las ventas en imágenes y en valores. Seguimos con protagonistas que tuvieron charlando con Mauricio, protagonistas que son fundamentales a la hora de desarrollar cada remate por la firma Alfredo Semondino. En primer lugar, y en la continuidad de Agustín y de Seguir Urcade, vamos. A ver y escuchar la palabra de Francisco Garín, gerente de Haciendas de la casa consignataria. Bueno, Francisco, recién hablaba con el negro y le decía que cortó las vacaciones, no se fue antes porque quería venir a la barría. Era todo un desafío para la familia Montino y para todos ustedes hoy Olavarría? la barría. Sí, sí, totalmente. Venimos, eh, el primer objetivo cuando abrimos fue lograr una continuidad de poder hacer un remate todos los meses, un remate. Eh, coherente con, con Hacienda, así que logramos hacer un, un remate con 700, 800, 1500 de acuerdo al día, de acuerdo a la lluvia. Y bueno, el objetivo para este año es hacer remates con, con más cantidad, buenos remates que junten Hacienda, que junte que venga gente. Y bueno, hoy vemos que todos los representantes vinieron con, con clientes de, de la zona, más gente de acá que se junta con un encierre muy bueno y los precios totalmente satisfactorios. Con una mala pasada también lo hablábamos con Agustín. Por parte de la lluvia y por parte de este periodo de vacunación que ya empezó y que por ahí complica. Sí, sí, bueno, la lluvia no sabe sé si es mala o buena pasada, porque podría haber sido peor, acá llueven, tenés todo organizado, llueve en 15 milímetros con la cantidad de agua que hay ahora y tenés que suspender, así que bueno, hay que, hay que verle el lado bueno. Y después, bueno, en periodo de vacunación también, nosotros ya allá en San Luis ya estamos en vacunación, así que la gente de aquella zona hoy no puede comprar en ningún lado hasta que no vacune. Y eso bueno siempre influye un poco, pero creo que salió un buen remate. 31 la próxima fecha para meter lo que por ahí no pudo ingresar hoy. 31 la próxima fecha, con mil vacunos ya anotados para ese remate. Eh, 4 de abril eh, Buena Esperanza, 7 de abril Villa Huidobre, y 25 de abril remate televisado. Compartida la palabra de Francisco Garín, quien también estuvo con Mauricio y con Rodrigo. Y no podía ser de otra manera, es el señor Alfredo Mondino, titular de la firma consignataria, que esto nos contaba a la cámara y micrófonos de entre surcos y corrales. Bueno, negro, no te fuiste de vacaciones porque querías venir a este remate. La negra se enojó, pero igual viniste a este remate. Eh, es tu salsa. Es mi salsa, no podía dejar de venir a este remate realmente. Yo dejar un remate, no sabés que hubiese estado con una mofa en la puta madre. Eh, una plaza. Que el 27 de marzo va a cumplir dos años y me parece que se ha firmado muy, pero muy bien. Sí, la verdad que sí. No, no, no pensábamos nunca porque tanto particular, eh, o sea, se está sacando mucho más particular, pero los remates ferias están andando muy bien. Más esta junta, ¿viste? Y solamente se dedican los muchachos. Por eso yo siempre dije que empezábamos así, con poco, con lo que juntaran. Y hoy me sorprendió esta junta, que no vinieron mucha hacienda por por Cenaza y por el problema de, de las lluvias, pero realmente excepcional. Con un mercado de Gordó que por ahí sorprendía a todos los presentes, acá se hizo hoy los mismos valores que el Inier y en algunos casos superando, pero con una hacienda de mucha calidad. Exactamente, superando a veces, porque, hay, porque tenemos todos los mercados, está tanto de Rosario como de Río Cuarto, como de Córdoba, del Sur de la provincia, de Junín, de... al vender mucho gordo tienen la obligación a lo mejor de venir a darnos una mano, esa es la verdad. Pero eh, con el trabajo de Ezequiel Urcá, de Agustino Sasselain, de un montón de muchachos que le han puesto eh, la camiseta de Mondino, pero a transpirarla con todo. Exactamente, son de muy buena familia, eso es lo que nos fijamos siempre cuando ponemos un representante, que sean de buena familia, que sea buena gente porque el trato de la, para nosotros con la gente es, es primordial. 31 de marzo la, el dosdoblamiento del remate debido a toda la hacienda que no entró. Exactamente, mil cabezas, por ejemplo, no entraron y ya están anotadas ahora, así que a lo mejor pensamos que, por supuesto, que va a haber más de eso. Y por último, para ir cerrando lo que dejó el remate en Olavarría de Alfredo Sebastián Mondino, la palabra del otro martillero, el hijo de Alfredo, estamos hablando de Roberto, quien remate tras remate que el equipo de entre Surcos y Corrales acude, amablemente conversa con nosotros. Así que compartimos los conceptos de Roberto Mondino para cerrar el remate de Alfredo S. Mondino en Olavarría el pasado día martes. Bueno, Roberto, hablé con Agustín, con Ezequiel, con el negro. Todos contentos porque esto fue una fiesta hoy en Olavarría, pese al cenaza, pese a la lluvia, es una fiesta. Sí, la verdad que un rematazo con muy buena hacienda encerrada, un encierre bardo con muchos compradores que vinieron. Eh, la verdad es que bueno, se, se juntó todo, fue un remate ágil, dinámico, con muy buenos precios, eh, mostrando un poco más la, la, la fuerza de la provincia de Córdoba, hoy de toda la zona donde estamos nosotros, una zona muy, muy invernadora. Y la calidad de los terneros de la barría, que, que bueno, creo que el nexo cada vez funciona un poquito mejor. El 27 de marzo del 2015, cuando agarraba el micrófono el negro Mondino, decía que venían para quedarse. Y hablábamos después que la Hacienda La Balanza iba a ser eh, un papel fundamental. Me parece que se ha confirmado eso. Sí, totalmente. Bueno, hoy había cerca de mil gordos, creo que eran. Eh, con precios destacadísimos, bueno, ellos hasta 35 pesos, la, la vaquillona, la vaca 20, hasta 25, 26, eh, la verdad es que bueno, sorprendidos por, lo, por los precios y por la cantidad de compradores, todo lo que hubo, vinieron de, de todos lados, la verdad es que bueno, fue un, se está convirtiendo creo de a poco en un centro muy importante de venta de bordo, y, y la invernada igual, también vinieron terneros de Benito Juárez, de Fernández, una tropa de Azul, eh, y, un, y creo que los precios fueron buenísimos. Y con el trabajo de Ezequiel, de Agustín, de Nacho, que se han puesto la camiseta en Mondino como nunca. Totalmente, es lo que buscamos, lo que tratamos de, de transmitir, de ser un equipo de trabajo, eh, y bueno, los chicos son parte de ese equipo, desde mi papá, Francisco Garín, nuestro gerente de Haciendas. Y todos ellos, todos los representantes, hoy viste representantes de, de, de muchos lugares que vienen a, a dar una mano, muchos se van sin comprar, eh, pero vienen, pierden su día de trabajo, sus cosas y vienen a ayudar, todos, entre todos juntos tiramos de todos el mismo carro. Reprogramar 31 y después con varias fechas en abril. 31, después tenemos el 4 en Villa Huidobro, el 7 Buena Esperanza, el 31 acá en La Barría. Con ya anotados alrededor de mil cabezas. Después, Buena Esperanza, Villa Huidobro, Buena Esperanza. Después, Remate Televisado el 25 de abril. Así que, bueno, todos los remates habituales y, y siempre con, con mucha expectativa, esperando el año, viendo un año que subió un poco lo gordo. Decíamos ya en varias charlas que por ahí no era bueno que bajara la invernada, sino que subiera el gordo. Y me parece que estamos en eso. Cerramos Mondino, cerramos el cuarto bloque en esta mañana de Entre Surcos y Corrales. Nos vamos a la pausa, a la vuelta, más protagonistas, a la vuelta nos queda compartir la información final para cerrar esta jornada de día viernes. Solidez, trayectoria y excelencia. Hablamos de nuestra genética a través de nuestros representantes. Madelán cuenta con más de 65 representantes exclusivos en todo el país, convirtiéndola en la red más importante de Argentina, lista para asesorarlo cuando y donde lo necesite, porque 20 años de liderazgo no solo se refleja en la calidad del rodeo. Genética Madelán, haciendo lo mejor para su hacienda. Quinto y último bloque de Entre Surcos y Corrales en esta mañana de viernes 10 de marzo aquí en la pantalla de América Sport. Como le decíamos, más protagonistas, porque también en el marco de la Expoagro, Mauricio estuvo conversando con Carlos Pujol de la firma Benito Pujol y compañía, haciendo un poco referencia al marco de lo que era Rosgar y también a esta nueva modalidad de la comercialización en lo que tiene que ver con eh, los vacunos. Así que si les parece, escuchamos, compartimos la palabra. Le diría yo de un amigo de la casa con quien compartí un año allá por el 2012 en el Mercado de Liniers. Estoy hablando del hincha de News Orboy de Rosario, el señor Carlos Pujol. Bueno, Carlos, un nuevo Expoagro, una nueva muestra tan importante del campo y nuevamente el Rosgan presente con un remate interesante. Sí, un remate con un volumen realmente muy importante que se ha juntado para este remate. Este, y bueno, en este ámbito que es agradable estar... No es lo mismo que estar en el recinto, sino acá, bueno, viendo la muestra, encontrándose con amigos, que es lo que sirve también la muestra, para encontrarse con amigos que vienen a visitarnos. Hay este, muchas ofertas de público que ha venido acá, con lo cual se agilita mucho la venta. ¿no? Me acuerdo del primer remate que dio Ruzgán acá en Espuagro, con una hacienda a la balanza, la de faena, la del mercado que estaba totalmente deprimida. En este cuadro me parece con otra tendencia distinta. No sé si serán los precios que necesita el productor, pero con un mercado más interesante. Un, un mercado más sostenido, más sostenido, y por suerte esta explosión de los últimos días del mercado, bueno, ayuda a que algún invernador arriesgue algo más, esperando de que estos precios se sostengan en el mercado. Así que bueno, la expectativa de hoy, este, con la ternerada, es importante y bueno. Nosotros, por lo menos, el lote que tenemos lo tenemos a venta, no, no andamos ni apretados ni con compresos, sino que queremos dar en este marco, aprovechar las circunstancias. Y hay que tener en cuenta que también la, con la colaboración de los bancos tenés una línea crediticia importante. Y esos 180 días sin interés pesan mucho en algunas decisiones. ¿no? Para alguien que analiza los números, para alguien que le gustan los números, analizame los 28 del novillo hace 40 días a los 30, 30 y pico de ahora. Son realidades diferentes. Este, hace un, unos días atrás no estaba previsto, nadie tenía en conciencia de que iba a haber una modificación importante en la comercialización. No estaba previsto que estos fines de semana largo y estos calores importantes que hubo, en muchos este, no movilizaron la hacienda, hubo mucha mortandad, no solamente en campos, sino en las plantas faenadoras. Entonces esos calores provocó una retracción de la oferta. En algunas zonas climáticas que al revés del calor, la lluvia los afectó. O sea, se conjugaron muchos factores para que tuviéramos otro valor, otro mercado, que veremos si es sostenido en el tiempo, ¿no? Cuando todo será más normalizado, que cedan los calores, este, donde un clima distinto, veremos si se afirma el mercado o vemos qué pasa, ¿no? Pero en estas subas y bajas, si nos retrotraemos un tiempo, no hemos nada hecho que recuperar algo de lo que teníamos. ¿sí? Contame un poco esta nueva reglamentación para alguien que le gusta por ahí observar y analizar cada una de las leyes o de los reglamentos nuevos. Tiene varias aristas. El primero es que el productor debe comprender que sí o sí debe estar inscripto si va a operar con destino a faena cualquier mercado que sea, mercado de dinero, operaciones dictas a fábrica con intervención o sino de combinacionista o de consignatario, debe sí estar inscrito en la cadena donde todos estamos inscritos de operadores de la cadena de la carne vacuna. Este, ese es un tema no menor, porque aquel que no lo tenga eh, va a sufrir que su IVA no lo va a percibir, sino que lo va a llevar, va a, llevar a la DGI. Así que es un tema no menor, importante, que en definitiva tiende a prolijar un sistema comercial, bueno, que es anacrónico, no de ahora, de hace muchísimos años, y que están tratando tanto los organismos del Estado como la FIC en causarlo. Esa es una arista. Otra... ahora. Ahora viene la otra arista: ¿cómo desenmascarar al que no está? ¿O cómo enmascarar al que está? Claro. Ponerle cara avento. visible. En un sistema donde nunca este, en los últimos años el Matarife ha tenido una operatoria a su nombre, y digo en los últimos años, te diré 20 años, porque este negocio no empezó así. Empezó con un carnicero que tenía una matrícula de carnicero Matarife. Así que este, han cambiado tanto las, las resoluciones que se ha perdido el hábito. Y muchos matarifes jóvenes dicen: ¿Cómo ahora tiene está mi nombre? ¿Tengo que facturar yo? Bueno, se sorprenden. Y este, tienen que comprender que la carne siempre se facturó. o lo facturaban ellos o la matrícula bajo la cual estaban amparados por cuestiones impositivas. Una parte de esas cuestiones impositivas se solucionó: que el ingreso bruto que tenía un peso muy importante, porque tenía una alícuota muy grande, el que vendía la media res, ahora este, lo han equiparado con una tasa más razonable, va a pagar un pago a cuenta, pero va a llevar tiempo: va a llevar tiempo que todos se acomoden la cabeza y poquito a poquito vayan viendo cuál es la posibilidad. Y aquel matarife chiquito, en vez de matar, va a volver a lo que era antes. Muchos hicieron matarife porque los frigoríficos necesitan volumen, dice, bueno, comprar, pero ahora van a tener que comprar media reses. Ir al frigorífico y comprar media. No va a variar mucho. Y bueno, y la última etapa, que es el carnicero, ya le va a llegar en algún momento que tenga que también tener eh, recibir facturas y ordenarse. Pero según la estima de la fip eso calcula para fin de año, lo va a tener ordenado. No, no estoy en ese métier. Pero sí sé que a los matarifes les va a costar mucho adaptarse a este sistema. De los, tres, de los tres sectores, el del productor, el de los matarifes y el de los carniceros, ¿cuál crees que está eh, menos encuadrado en este momento? ¿Cuál es el que va a tener que trabajar más? El que más va a tener que trabajar, no hay duda, es el matarife, porque hasta hoy estaba operando a un nombre de un tercero, no a nombre propio. Y después le va a llegar el carnicero. Son etapas que se va a ir cumpliendo. Por ahora el carnicero ni está enterado de lo que está pasando, porque la norma es que le bajan la media red con un remito y se pagame tanto hasta luego, y ahí se acabó el negocio. Este, así que es la última etapa es donde en definitiva va a terminar de ordenarse o va a provocar que se ordenen más. Al que le está costando muchísimo es el matarife, que no hay duda que algunos van a perder la posibilidad de competitividad y no es un dato menor, yo no quisiera que nadie desaparezca de este negocio, tenemos amigos que llevan una trayectoria de nietos ya que fueron matarifes y uno tiene una precio especial y le va a costar mucho ponerse en orden porque todo afecta al costo y cuando le agregamos impuesto al costo, cuando llega al consumidor y no está aceptado a pagarlo, bueno, va a generar dificultades, no hay duda que va a generar dificultades. Por último, ¿esto se va a trasladar en el precio de la carne? En definitiva, cualquier ingrediente positivo en cualquier rubro que se incorpore es un costo mayor, de eso no hay ninguna duda. Y esta fue siempre la excusa para muchos no hacer nada, porque tenía dos, dos puntas. Este, cuanto más impuestos le pones o transparencia le pones, mayor costo tiene el consumidor. Y, este, y entonces era una decisión política no hacerlo. Y luego de compartir la palabra del rosarino Carlos Pujol, vamos a repasar nuevamente la agenda, la cartelera de remates para el día de hoy y para los primeros días de la próxima semana. Recuerde, y lo va a escuchar en la cartelera: le y Arana suspendido hasta nuevo aviso por las lluvias caídas en los últimos días aquí en la ciudad de Tandil. Para hoy, en La Pampa, en general hacha Néstor Hugo Fuentes, gordo, invernada y cría. El remate que estaba programado de la firma Ledesma Mayarana en Tandil, desde la ciudad en la cual nosotros salimos mañana tras mañana, fue suspendido por lluvia. Hasta nuevo aviso, estaremos eh, pasando la nueva fecha cuando nos informen desde la firma consignataria. Confirmado, entonces, Ledesma y Arana suspendido. En Villahuidobro, el remate Alfredo Sebastián Mondino, 1500 cabezas, gordo, invernada y cría. Están programados para el próximo martes en Azul, Gordo Invernada de Cría desde las 12 con Adolfo Cuerner, 800 cabezas, y en Cacharí el especial 25 aniversarios de Hugo R. Aristegui, 2000 cabezas. En azul, entonces, Cuerner. En Cacharí, Hugo R. Aristek. Y en Capital Federal, el remate tradicional por internet de la firma Madelán. En Cuatiá remate televisado del litoral a partir de las 10 de la mañana con Colombo y Maliano. En Río Cuarto, Feria Álvarez. Esto en la provincia de Córdoba. Si nos vamos al miércoles, en 17 de agosto, Bertini y compañía, gordo Invernada y cría. En Ayacucho está el especial de la fiesta del ternero con 5.000 cabezas. En Bransen, Hacienda La Balanza con Jauregui Lorda. En Cacharí, Mil Cabezas, Wallas Hermanos Gordo Invernal de Cría. En Maipú, Monasterio Tatarsal, 800 cabezas. Y el primer día de negocios del remate televisado del Rosgan. Clase, calidad. En remate feria, remates por televisión e internet, mercados de concentración y ventas directas. Cámara Argentina de Consignatarios de Ganado. Más de 200 empresas al servicio de la producción pecuaria. Repasada la cartelera de remates, vamos como cada jornada y no es la sesión en este día viernes a cerrar con los valores indicativos de la última semana el ternero, la ternera y el novillo para arrendamiento. El ternero de 180-200 kilos promedió 35 pesos con 45 centavos. La ternera de 170-190 kilos 34 pesos con 58 centavos. El novillo para arrendamiento de líneas de 431 a 460 30 pesos con 59 centavos. Repasamos los valores indicativos y ya en los minutos finales de esta edición de viernes vamos a ver cómo cerró el mercado de papa en el mercado central de Buenos Aires en la jornada de ayer, jueves 9 de marzo. Total de camiones negociados 20 en la nave de Papa 10 en los puestos 10. Bolsas en el piso 4.000. La del sudeste de 130 a 140 pesos. En los puestos por kilo 6 pesos con 4 centavos. La cebolla de 90 a 100 pesos. Pesos. Vamos dando punto final a este viernes 10 de marzo aquí en la mañana de América Sport, abriendo como cada jornada con toda la información del sector más productivo del país. Dios mediante, nos reencontraremos el próximo lunes, seguiremos compartiendo información en lo que tiene que ver y lo que dejó. La Expo Agro ahí en San Nicolás, esta Expo Agro 2017, una exposición de gran porte con mucha actividad. Así que seguramente estemos compartiendo las diferentes alternativas, las diferentes voces que ha dejado dicha exposición que se ha instalado en San Nicolás y perdurará ahí durante 15 años en ese predio. Con lo cual, año a año, seguramente irá evolucionando e irá mejorando para mostrarle al productor todo lo que tiene que ver. Nosotros el lunes estaremos con eso, obviamente con el resumen. Semanal en lo que tiene que ver con el panorama agrícola y los promedios en cuanto a los diferentes puertos y el cierre en Chicago. Esto ha sido todo por hoy. Como siempre, agradecerles la compañía a ustedes del otro lado. Estuvo en la dirección técnica Christian Harmerler, en las imágenes Rodrigo Resola, quien les habla Pablo Retondo. Les desea que comiencen bien esta jornada, que la culminen de igual forma. Buen fin de semana, a descansar, a compartirlo en familia con la gente que uno quiere. Dios mediante, como le decía, el lunes estaremos aquí a las seis y media, en una hora de programa hasta las siete y media, en Entre Surcos y Corrales. Tengan ustedes muy buenos días.